ケニー、この世界はそう遠くない未来、必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に、私は楽園を築き上げたいのだ。お前は暴力を信じているな。それは避けがたいこの世の真実だろう。だが、滅ぼし合うほかなかった我々を友人にした者は一体何だ？暴力か。知らねえよ。Finalmente, el episodio más importante hasta la fecha en esta nueva etapa de Shingeki no Kyojin ha salido a la luz, y no ha decepcionado para nada. Declaración de guerra, sin duda nos mantuvo al borde del asiento mientras la tensión en pantalla alcanzaba niveles nunca antes vistos en la serie, y hoy me dispongo a analizar a fondo este grandioso episodio. Bienvenidos a Mandril SL, yo soy Dalsano y hoy les traigo el análisis completo del quinto episodio de esta Final Season de Shingeki no Kyojin. No exageramos al decir que este es el mejor episodio de la Final Season hasta la fecha. Su estructura, cuadros, musicalización y el ambiente de máxima tensión a cada segundo es algo difícil de lograr, pero todo se consigue con una gran construcción narrativa. El discurso de Willy Tibur es la columna vertebral de este episodio, marcando claramente los tres actos de este: el comienzo, la verdad del rey y la nueva amenaza. Cada uno alcanzando un punto de giro que abre paso a la siguiente fase: la trampa a los guerreros, Magad movilizando las defensas y el clímax con la confesión de Reiner. Pero vamos paso a paso. A modo de introducción, nos recuerdan cómo Bertolt se preocupaba por el hombre que les contó cómo escapó de los titanes dejando a tres niños atrás. ¿Cuál era el punto de contarles eso antes de suicidarse? Según él, ese hombre solo sentía culpa y quería ser juzgado. Tenemos luego a la señora Kiyomi Asumabito, la misma que salvó a Udo cuando le derramó vino en el kimono. Ella pasa a saludar a Willy, pero luego se va. ¿Acaso sabía algo? ¿Acaso alguien le dijo, «Hey, señora Kiyomi, usted me cae bien, no venga al festival mañana»? Bueno, quizás luego lo sabremos. Mientras tanto, Eren no se andará con cosas y amenaza a Reiner con que se siente o va a volar todo el edificio a la verga sin importarle a la gente inocente de arriba. Siéntese. Permiso, no. Siéntate. ¡Siéntate, mierda! Así que este, aterrado, hace caso y le pide a Falco que haga lo mismo, ya que Eren no quiere que se vaya. Afuera, conocemos al famoso padre de Annie, que tanto salía en sus recuerdos diciéndole que regrese a casa. Este hombre, pasado 9 años, aún cree que ella sigue con vida, ya que le debe cumplir con esa promesa. También vemos que frente al escenario está Magad, coordinando la defensa, y por supuesto, ya que en las gradas están todos los altos generales de Marley, junto con líderes, embajadores y periodistas de todos lados del mundo, representando un blanco más que ideal para cualquier enemigo. Aquí existe originalmente una escena extra del manga, pero no la mostraré porque es muy probable que en el próximo episodio comience con ella. Justo cuando iba a comenzar la ceremonia, un soldado misterioso se lleva a los guerreros a nombre del general Magad, y Willy Tibur inicia el discurso contando la historia ya conocida de la Guerra Titán y cómo esta llegó a su fin. Esto da pie al tema de Willy Tibur, una pieza muy elegante pero que transmite un sentimiento de que algo va a suceder. Pick nota algo extraño, sobre todo en este soldado, instante en el que se encuentra con su escuadrón Panzer, aquellos que combaten junto a ella en el modo batalla del Titán Carreta. Es divertido cómo abraza a uno y todos los demás quedan impactados, como si te abrazara Scarlett Johansson frente a todos tus amigos. Sin embargo, la tensión continúa aumentando, el tema de Willy pasa a su segunda parte mucho más intensa y los guerreros caen en una trampa, instante en que Falco por fin se da cuenta de que el señor Kruger no es nada un viejo amiguito de Reiner. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. A la vuelta, Willy suelta la verdad de la historia. Resulta que el verdadero héroe que salvó al mundo fue nada más y nada menos y nada más que el mismísimo rey Karl Fritz. Tras tanta masacre, el rey decidió poner fin a todo, se alió con los Tibur e inventaron la historia de Elos para que Marley tuviese un héroe en quien cimentar su nuevo mundo. Luego, tomó a todos los Eldianos que pudo, tanto gente de Ymir como otros clanes que no se pueden transformar en titanes, y los encerró en la isla Paradis, donde construyó las tres murallas en base a millones de titanes colosales. Estos titanes eran la amenaza perfecta para que nadie los moleste, sin embargo, nunca los usaría, incluso si Marley decidiera atacarlos alguna vez, incluso si quisieran ir a matarlo, el rey no luchará, porque creía que ese era el castigo adecuado por sus pecados anteriores. Solo quería crear un paraíso transitorio para su gente. Todo esto nos parece nuevo, pero se nos venía contando pedazo a pedazo desde hace mucho tiempo, principalmente por la historia de Kenny Ackerman con quien fue su amigo, Uri Reis. Uri, quien heredó el titán fundador de su padre, le dijo a Kenny que ese mundo estaba por caer en poco tiempo, por lo tanto, él solo quería crear un paraíso transitorio, a sabiendas de que un día Marley vendría por ellos. Sin embargo, ese paraíso también fracasó, porque el deseo de libertad de la humanidad finalmente fue más fuerte, creó conflictos internos y lo llevó a querer salir de las murallas. Esto nos lleva al final del segundo acto, donde Magad descubre que el enemigo ha comenzado a mover sus cartas y moviliza las defensas para buscar a los guerreros perdidos.
Mientras tanto, la gente está confundida, ya que por fin descubrieron que la Isla Paradis nunca ha sido un peligro para el mundo. Sin embargo, Willy pasa a la tercera parte, la nueva amenaza. La familia real, aunque quisiera, nunca podría hacer uso del Titán Fundador, debido al pacto de renuncia a la guerra que Carl Fritz les impuso. Por lo tanto, mientras tuviesen el Titán Fundador, el mundo estaba a salvo. Sin embargo, Grisha Yeager robó el Titán Fundador y se lo dio a Eren. Hasta donde Marley sabe, Eren es capaz de controlar el poder del Titán Fundador y junto con ello, activar su mayor arma, el retumbar de la Tierra. Esto es liberar a los millones de titanes colosales de las murallas para destruir el mundo, lo cual obviamente aterroriza a todos. Eren responde que así es, podría hacerlo, y es el malo de la historia, tal como él pensó en algún momento que Reiner y los demás eran los malos. Aquí tenemos un afectado Falco que se siente completamente traicionado por quien fue un sujeto digno de su admiración. En el manga, esto es un poco mejor, ya que mientras Falco lamenta la traición de Eren, el cuadro nos agrega también a Reiner, para decirnos que él también sabe muy bien lo que es traicionar a sus amigos. Tras esto, Reiner le recuerda a Eren una frase que dijo tiempo atrás, prometiendo que los mataría de la forma más dolorosa posible. Pero Eren desecha esta promesa, ya que eso fue antes de cruzar el océano. Ahora ha vivido en el continente, aprendió que nada es diferente a lo que hacía en la isla, que ambos tenían buenas y malas personas. Recalca que tanto dentro de los muros como fuera de la isla es exactamente lo mismo, pero que ellos fueron manipulados desde niños para creer que en la isla habían demonios y debían ser exterminados, así que no había nada que pudieran hacer. Esto quiebra por completo a Reiner, quien confiesa la verdad y le cuenta a Eren que él fue quien impulsó el destruir las murallas solo por la idea de ser un héroe y ganarse el respeto de los demás, no porque no tuviera opción. Al mismo tiempo, Willy cuenta que en un momento dio su sangre y deseó el fin de la raza aldeana. Ambos, tal como el sujeto que se suicidó, querían ser juzgados. Reiner no aguanta más y le pide a Eren que lo mate ahí mismo, pero Willy menciona que no quiere morir, porque a fin de cuentas él nació en este mundo. Esa frase causó reacción en Eren, ya que fue muy similar a lo que su madre dijo alguna vez: todas las personas son especiales por el simple hecho de haber nacido. Pero no hay alternativa. Willy convoca a todo el mundo a unirse en contra de este enemigo en común, sin mencionar que lo que Marley realmente quiere es el control de la isla, de los titanes, de los recursos y finalmente del mundo. Eren se decide y ayuda a Reiner a levantarse para decirle una vez más que son iguales. Eren entiende por completo a Reiner y no lo culpa por lo que pasó, pero eso no significa que se quedará de brazos cruzados mientras destruyen la isla, así que simplemente seguirá avanzando hasta destruir a sus enemigos. Esto termina el episodio. Eren se transforma sin importarle a Reiner, Falco, los guardias que estaban a punto de entrar, ni las familias que vivían en ese edificio, revienta todo y asesina a Willy Tibur mientras se declara la guerra en la Isla Paradis. Un final trágico, pero donde no había ninguna otra salida. La importancia de este episodio es el cierre que se le hace a una historia iniciada en el primer capítulo, con Eren perdonando de cierta forma a Reiner ya que se entiende sus razones y no busca venganza, pero que debe seguir avanzando para destruir a sus enemigos. Tal vez por eso, en el tercer acto se utilizó el mismo tema de Attack on Titan del primer episodio, entre que la audiencia se enteraba del terror de los titanes, tal como aquella vez, o Eren resolvía este terrible asunto inconcluso con Reiner. Sea como sea, la declaración de guerra es una marca que sin duda definirá la serie de aquí en adelante, un antes y un después. Mientras una historia por fin acaba, una mucho más oscura comienza. ¿Y a ustedes qué les pareció? Declaración de Guerra nos hace comenzar el año con un episodio brutal, y ahora no podemos esperar a lo que nos depara la próxima semana en Shingeki no Kyojin. Mientras tanto, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales de Mandril SL, o incluso mis propias redes sociales, donde hace poco subí un cosplay digital de Eren Yeager. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima semana.